documentales de hoy. Les voy a contar cómo fue que me pasó cuando llegué a este país. ¿Usted piensa que es algo fácil? No, mi amor, no es nada fácil. Desde que llegué a este país, empezamos con los problemas. Yo venía estresada, mi primera vez que me monto en un avión. Y les voy a contar cómo fue. Yo venía con montones de sueños, con mi maleta, con los lentes, con los collares, las pulseras, todo. Porque una venezolana que se respetaba como una miss. Y cuando llego, el primer problema, mi acompañante no hablaba mi idioma. ¡O sea! ¡Precio, Dios mío! ¡Aprendí italiano, portugués, inglés! ¿Qué sé yo de Rusia? ¿Dónde queda? ¿Idioma nadie? ¿La moneda? La perdimos. O sea, en el viaje no hablo, pues. En mute. Una periodista en un avión, en mute. Pero eso no fue todo. O sea, vas en el avión, vas con todos los deseos de que conmigo me van a dar, me van a dar Mickey Way, me van a dar helado, papitas, Pringles. ¡No! Un sándwich pequeñito. Un jugo que sabe a hospital. Y de paso, lo que no te podías olvidar, si no comes, todo el mundo te ve. Porque llevas droga en el estómago. No vayas al baño, porque si vas al baño tienes miles de drogas en el estómago, en la garganta, en todo. Era un estrés. Señores, a mí el estrés me dio por meterme en el baño, sinceramente. Porque yo decía, oye, voy a los Estados Unidos, quiero hablar con alguien que me toque en español o en inglés para machucarlo. No, una rusa. No pude hablar nada con ella, ni en mute, ni en señas, nada. O sea, nada. Pero mi pregunta fue, ¿qué hace una rusa en Venezuela? ¿Qué idioma habló ella? Yo no sé, pero algún chancho yo estaba haciendo. Entonces me dio por hacer la visita en el baño. Sí, en el baño. Y yo dije, tengo ganas de ser número 2. No, voy a ser número 1. No, no voy a hacer nada. Y bueno, me di un tour por el baño. Pues empecé a abrir el lavamanos para ver si el agua era caliente o fría. Bajé el toile y salía el color azulito. Y yo decía, ay, qué nice. Pero Dios mío, ¿para dónde se va todo eso? Pero bueno, la cosa fue que salí. Y cuando me tocó comer, me dijeron, excuse me, man. Chicken or beef. Ah. ¿Y con qué se come eso? Entonces, bueno, para no quedar como ignorante, dije, no, thank you. Y tuve 4 horas de vuelo sin comer nada. Tenía las tripas en el estómago como un concierto. Bueno, la gente, aunque está en Venezuela y vamos para los Estados Unidos, yo no entiendo por qué las aeromosas hablan en inglés. Y es una cosa súper loca. Señores y pasajeros, atención. Van a ver las bolsas de aire que están aquí. Las pueden jalar, pueden agarrar las cosas. Y yo decía, ¿qué es esto? Ya va, no podía con la imagen, el movimiento, las bolsas, tapaboca, accidente. Y es que aquí los aviones se caen. ¡Se caen! Llegamos. Mirando por el huequito, por la ventana. Ok, llegamos. Y yo decía, bueno, ya llegamos. No comí, tengo un hambre horrible, me voy a comer algo rico, pero tengo que esperar a que me busquen, porque no sé inglés. ¿Qué voy a pedir? Hello, nice to meet you. No. Vengo caminando con mi maleta, mi cosa, y suelto ese perro. Empezamos de inmigración con las preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Cuánta plata traes? ¿A dónde vas? ¿Por qué no comiste? ¿Qué tal cosa? Y bueno, lo que todas las mujeres tenemos que pasar. Miles de preguntas, 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 preguntas. Y duré como 3 horas en inmigración. En total fueron como 6 horas en el avión. Cuando yo salí, yo no quería ni hablar. Yo solamente quería abrazar a la persona que me fuera a recibir. Y cuando llegué, mi hermano no estaba. Estaba en un boricua. Un boricua. ¿Será posible? Papi, ¿qué es la que? No, aquí buscando una venezolana en el aeropuerto. Pues me voy a toa. Ah, estoy buscando a ver, pues, ya tú sabes, voy para abajo. Nos fuimos. Eso está buena. Dime. ¿Tú eres? Claro que sí. ¿Tú no eres el barco? Sí, claro que sí. ¿Este? Sí, ya. ¡Ay, Bonnie! ¡Ay, tanto tiempo! Un placer conocerte. Toma, claro. Mira, estoy bien cansada. Pero, espera, papi. Quiero que me lleves a comer algo rápido. Ah, me quiero bañar. Vamos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vlog de hoy. Espero les haya gustado. Ya tú sabes, suscríbete y danos nuestro like si te gusta. Y vamos a estar leyendo todos los comentarios, así que no se te olvide, publica tus mensajes que todos los vamos a leer. Y ya tú sabes, seguimos en contacto. Soy Mariana Pérez. ¡Mua! ¡Nos vemos! Dale. ¿Ya? Dale. Ah, tú estás grabando, o sea. Para los bloopers, fíjate esto. Nada más, me gustan a uno. La gente hablando inglés, de cuando te comes el mejor amigo, los asombros de la tecnología, palabras que nos identifican, costumbres latinas, amigos tóxicos. El paranoico, el presentado, cosas de moda, las funerarias, los maniáticos, el mejor. Hipocondriaco. No. Está bueno. Páralo. Esto le vamos a estar informando de todo. Vamos a tener nuestra cuenta en Twitter.
Y nuestra cuenta en Facebook. No, Facebook no está arriba, Facebook está abajo. Dale, ¿cuál está Facebook abajo? No, claro, Facebook está en la descripción. ¿Entiendes? Bueno. Mira, mira, acuérdate, suscríbete, lo hiciste bien. Suscríbete. El like no se ve ahí. Ok, dan un like. Ajá. El like. Ajá. Y déjanos tu comentario abajo, lo estaremos leyendo. Y abajo está nuestra cuenta de Twitter, Facebook. Era que no está abajo, ¿cierto? Ajá. Abajo, papi, abajo. Dale, pues. Ok, empezamos. 1, 2, 3, dale.